lot of our people love and admire this man, especially in the West Indies, okay, where my family is so-called from, okay? We want to touch on Rastafarianism. We want to touch on why they smoke that weed, why they grow them dreads, why they do what they do. Why they idolize this man. We going to touch on all of that. Why they are in the midst of sin idolizing a man. But after you do this class, we're going to give you a full security detail. Shalom y bienvenidos a todos. Saludos. Habla Razón Soterferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. El día de hoy es jueves, agosto 11, 2016. Son las 8:35 minutos PM. Este video va a ser acompañado con un videoclip, el cual presenta pues estos hebreos israelitas negros, y decidimos, lo íbamos a utilizar este clip para otra cosa, pero creemos que es necesario y sería bueno traer al frente una breve pues explicación, un breve mensaje en relación a este tema. Los hebreos negros israelitas aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, pues andan por las calles y andan hablando mentira, andan haciendo falsos testigos, pero en realidad yo gustaría decirle a todo fiel y verdadero Rastafari que pues no es nada de qué preocuparse. De hecho, en realidad no hay nada que uno pueda hacer, o sea, siempre va a haber aquellos quienes odian la verdad. Siempre van a haber aquellos quienes oponen, y cuando uno está firmemente establecido en la verdad, realmente no hay nada que lo pueda mover, o sea, ni tormentas, ni destrucción, nada. La verdad es verdad y jamás va a dejar de serlo. Así lo crea ser mentira el mundo por completo. Existe la creación que no se puede negar, y existe uno que no lo niega él, y él mismo no se puede negar. Así es que en verdad no es nada de qué preocuparnos. De hecho, yo diría que es una oportunidad para utilizar esto que parece ser una dificultad o una confrontencia. Estamos siendo confrontados con qué juicio tomar. Y es necesario tomar un justo juicio. La actitud con la cual nosotros respondamos a todo esto tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el resultado de la situación, basado a nuestro comportamiento. Si uno se molesta, aunque el celo sí lo mueve a molestarse a uno, pero entonces uno tiene que crecer en la palabra y entender que así es la vida y siempre va a haber de estos tipos. Y esta es la voluntad de Jehová nuestro Dios. No es nada fuera de lo que es el propósito de Jehová nuestro Dios. Así es de que todo está bajo control. Nuestro Dios es todopoderoso, omnipotente, está sobre todas cosas. No hay nada que suceda en este mundo que él no esté en cargo de eso, pues, o sea, incluso el bien, el mal, él crea todas cosas. Nosotros confiamos en él y no hay peligro, más que si es una advertencia para los Rastafari, porque en parte esto tiene mucho que ver con el hecho que no estamos preparados para defendernos. De hecho, tienen videos estos tipos donde detienen a rastas en las calles y los rastas, pues, no pueden siquiera comentar, no pueden ni empezar a defenderse porque no estudian la Biblia. Y por su parte dice, mi gloria es en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, se encuentra en las Sagradas Escrituras, esa palabra es manifestada en la carne, en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador, Jesús Cristo. Así es de que si uno no se puede defender es porque uno no se ha preparado. Y tengo que mencionar que el defenderse no es necesariamente para ganar un argumento, para demostrarle nada a nadie. Uno debe de ser capaz de utilizar la sabiduría como la serpiente, pero ser intachable o intocable, ser no capaces de lastimar, pues, como una paloma. Es necesario entender esto, pues, si obtenemos conocimiento, no es para estar peleando en las calles, para estar atacando a otra gente, es por nuestro propio bien. Hay que comportarnos maduramente
No estamos para estar alegando con gente que realmente, si se dan cuenta, no tienen ni no demuestran ningún tipo de inclinación a querer realmente estudiar y aprender. O sea, si algunos quisieran razonar, entonces lo haríamos en privado, con sus notas, sus apuntes, sus libretas, sus libros de estudios, y con una buena actitud y una vibra positiva. Esto de estar peleando no es bueno, porque nadie va a ganar. Así no se nos enseñó. Platicar y discutir en una forma civilizada es una cosa. Estar alegando sin causa es un desperdicio. Así es de que Rastafari debe de estudiar. Y pues, si algo, yo digo que los tipos tienen buenos videos, o sea, en el sentido de que muy, o sea, muy bien presentados, al parecer tienen dinero, buen equipo, y obviamente tienen seguidores, pero pues el material no lo recomiendo, aunque no en todos casos. O sea, realmente no pongo atención, porque no nunca he visto pues un video que me llame la atención, pero si da la casualidad que hablen verdad, no dejaré yo de aprender de ellos si ellos tienen algo digno de que algo digno para recibir. No importa que hablen mal de su majestad, o sea, el juicio es redondo, aplica a todas cosas. Uno no sabe, quizás tengan, o sea, información muy, muy valiosa, y qué vamos a hacer si rechazamos siquiera escuchar a un tipo solamente por su posición. Ah, pues no es Rastafari, no lo voy a escuchar. Desafortunadamente no es Rastafari educado. La mayor parte el mayor parte del tiempo yo estoy buscando información basada a todo tipo de creencia, menos Rastafari. Pero tengan cuidado, uno debe de poder discernir, dividir correctamente la palabra de Dios. ¿Y cómo poder hacerlo? Pues estudiando su palabra, estando en su gloria. Así es de que, pues cuidado, sepan lo que están haciendo, pónganse a estudiar, es necesario. Y de hecho, para finalizar, menciono, y lo he mencionado, que no es nada malo, al contrario, es una ayuda. Nos están apoyando, sinceramente, aunque algunos no lo puedan ver de esa forma y se molesten y se enojen y quieran vengarse. Venganza es del Todopoderoso. Nosotros demostramos misericordia. Ahora, nos ayudan porque ellos tienen muchos seguidores, y si algo sucede, es de que están advirtiendo al pueblo de que Rastafari es de significancia, que importa, y toda la gente que lo sigue a ellos van a escuchar el nombre de Rastafari, van a escuchar el nombre de Haile Selassie primero, y aunque hablen mentiras, no están haciendo tanto daño como ellos creen. Al contrario, están exponiendo, o están alusando, iluminando acerca de lo que en realidad muy poca gente siquiera conoce que existe. Entonces, el simple hecho que están subiendo videos hablando de Haile Selassie primero, uno que otro va a levantar la Biblia y va a empezar a leer, uno que otro va a empezar a estudiar, y pues va a venir de esto más bien que mal. Así es de que no es nada de qué preocuparnos. Nosotros no lo estamos haciendo como Rastafari, no estamos declarando la verdad, y en los casos que sí lo hacemos, no es verdad la que declaramos. Empezamos a inventar o a imaginarnos doctrina falsa, pues desafortunadamente, y no es para ofender o faltarle respeto a ninguno, pero es simplemente y sencillamente la verdad. No nos hemos preparado, no hemos estudiado y no hemos querido recibir la gloria de su majestad en espíritu y en verdad. Así es de que, pues con esto finalizamos esta corta presentación. Cuidado, estudien y pues échenle ganas, como se dice. Shalom, gracias.